esa forma. Y después estrés, y después depresión, y después... ¿Ansiedad? ¿No? Una sí, cosa detrás vacío, de la otra. Soledad, bueno, todo lo que conlleva... Frustraciones. Es, ansiedad total. ¿Cómo evitamos todo eso? Mira, si tuviéramos las recetas, estaríamos todos salvados. Claro, pero viste que parece ser que la clave del éxito es... todos me ven triunfar. Y si no lo logro, lo simulo... Acá en las redes. Eso es una vidriera maravillosa. Pero es tremendo, porque lo simulás en las redes, se supone que te lo crees, pero sabes que no. Sí, para mí el gran secreto está en la comunidad. O sea, si yo tuviera que poner todas mis fichas en una apuesta, yo apuesto a la comunidad. Creo que es la única manera de realmente hacer algo diferente con lo que está sucediendo, con lo social, con los niños, con los adolescentes, con la tercera edad. Si no podemos armar vínculos, redes y sostén comunitario, no importa cuán productivo seas, cuán exitoso seas, cuánto impacto tengas, si no tenés con quién compartirlo. Es que podés estar rodeado de muchas personas y sin querer queriendo te sentís sumamente solo, en soledad. Puedes estar en pareja, bueno, hijos, lo que sea, y internamente uno se siente solo. Y mi pregunta a esto es, ¿qué relación tiene la angustia con la depresión? Porque la angustia creo que todos en algún momento sentimos algo de angustia, en algún momento en particular de la vida de cada uno, y está bien, porque nos hace sentir vivo y que tenemos sentimientos. Pero no, ay, pero es distinto, ¿no? No es porque tengamos angustia vamos a tener depresión. No, seguro. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad mental. Hay que entender esto, ¿no? Hay que perderle también el miedo. Cuando una persona tiene depresión, tiene una visión absolutamente sesgada de su vida y de su futuro. Es una, lo que llamamos nosotros la visión de túnel. No vemos más allá. Estamos totalmente... digamos, tomados por ese dolor que sentimos. Todos hemos sentido dolor acá en el piso, no creo que ninguno de nosotros pueda decir que alguna vez no sintió dolor, ¿no? Y del dolor más profundo. Pero de sentir dolor a pasar a tener una enfermedad, hay un paso, hay una complejidad. Por eso es tan importante lo que dice Sol, poder decir, bueno, la comunidad desmitifica poder hablar de ese dolor, no le pone tanta carga a poder hablar del dolor, y de ahí pasamos a poder empezar a prevenir lo que va a ser después el tener una enfermedad mental. Claro. Yo les cuento un ejemplo personal, algo que no tengo problema en compartir. Hace un año se murió mi viejo de una enfermedad terminal muy grave, vi su deterioro y tuve que cuidarlo y tuve que ver, digamos, en muy poco tiempo cómo de tener 63 años y estar fantástico en 10 meses, no podía, ya no me reconocía, y para mí era muy difícil llegar a un lugar, un grupo y decir, che, estoy triste, se murió mi viejo. Y me pasó al mes de que se había muerto mi viejo y me pasó al año de que se había muerto mi viejo. La gente esperaba de mí que yo tuviera las herramientas para poder estar bien con ese duelo. Y me resultaba muy difícil poder hablar de ese dolor. Y creo que para poder prevenir llegar a una patología, tenemos que poder hablar de lo que nos pasa. O sea, tenemos que poder decir, che, me duele esto, la estoy pasando mal. Pero comunitariamente no nos bancamos ese hablar de lo que nos pasa. Nos vamos a quedar con esto, Viole, tenemos que hacer una pausa.